Mieras Especial. ¡Hey! Muy buenas, Omega 7, estamos en A la Luna. Bueno, es la cuarta puta vez que grabo esto, aunque esta vez sé que va a salir bien. Bueno, decir lo que he dicho en todos los videos anteriores, este juego lo conozco por el rap de Alex Cabley, que abajo en la descripción se los dejo. Y bueno, un poco más. Lamento si tiene lag, el que se queje por eso, pues que le pueden ir a que le den dos negros, anda. Porque es que he intentado tantas veces grabarlo, tantas, que estoy hasta la polla. Ya no me importa nada, ¿vale? El que le den por culo el lag, yo lo quiero con calidad. Y bueno, este juego dicen que te hace llorar, que es muy triste, es una historia muy buena, está hecho en RPG Maker y mira, está así de lento, pero que le den por culo a eso. Tú solo mírame jugar, ¿vale? Tú solo mírame jugar. Que si tú no tienes paciencia, yo menos. Ilustraciones: Gabriela April, Alisa Christopher, Vanzetti Apura. Okay. Esta es la casa. Perdemos por dunas. Nos volveremos a ver. Bueno, este es más o menos lo que es la casita y tales, ¿no? Ahora, ¿pueden oírlo? Creo que sí, ¿no? Deberían. Si no, mátenme. Ahí está. Espera un momento. Subo un poquito la música. Como pueden ver, es una niña. Una niña está tocando ese piano, ¿vale? Y toca... ¡puf! Súper bien, ¿no? Ok, ¿oyeron ese golpe? Ese como derrape. Bueno, eso ha sido un estúpido. ¿Dónde tenías los ojos puestos, Neil? Ah, coméntenme abajo si quieren que yo lo lea o lo leen ustedes. Bueno, perdóname por esquivar heroicamente una ardilla que ha salido de la nada. Pero sí la has atropellado. Pero sí la has atropellado. No, pero sí la has atropellado, está bien. Oh. La has atropellado y has chocado contra un árbol. Mira, me cago en la puta, es que cada vez que yo grabo... Uf, bueno, mira, no te preocupes, es un coche de empresa. Eso es peor, imbécil, eso es peor. Tiene dueño. ¿Me estás tomando el pelo? El jefe nos va a matar. ¿Esto que acabo de decir? ¿Esto qué es? ¿Parecen como ardillitas o no qué sé? Pues decimos que estábamos salvando un cachorrito. Le gustan los cachorritos, ¿verdad? Creo que es más de gatos. Ok. ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? Ay, por Dios, la vida es complicada. Bien, da igual la bola, espero que le guste. Evitamos la crisis. Genial, escribes en tu informe más tarde. Cojamos el equipo del coche y movámonos. Has cogido equipamiento. Ok. Ya lo tengo, sigamos. Vale, vamos a ir por... Bueno, ya he dicho que lo he grabado 4 veces y siempre llego hasta el mismo punto. Así que aquí lo dejaré hasta el mismo punto igualmente. Ey, espera, no te olvides del coche. O bueno, de pronto unos 10, 15 minutos. Solo quería ver si te acordabas. Porque tengo muchas cosas que hacer, la verdad. ¿Quién lo oye? Es todo un detalle de tu parte. Mira, una palomita de Twitter. Mira, dos palomitas de Twitter. ¿Quién ha puesto una roca aquí? Tal vez sea su sistema de seguridad. Rábanos, no tenemos tiempo para ello. Para esto.
Bueno, ¿por qué? Porque dijo ramas. Aunque no sé ni por qué. Probemos a empujarla. Claro, empujemos la roca. Tal vez podamos encontrar una rama para hacer una palan... Espera. O podríamos tomar una noche libre y echarle la culpa a esto. Claro, decir, no pudimos ir a la casa porque había una roca atravesada. No, la empujamos y ya estaba, de acuerdo, a la de tres. Una, dos, tres. Pa, mueve, mira, mira, se mueve como gelatina. La verdad es que no sé por qué. Y salta y adiós. Mira la manita, la mente. Mira, no podía cogerla por si se pregunta. No lo entiendo. ¿Qué era eso? No era una roca, eso desde luego. Tenemos que movernos. Ya averiguaremos qué era eso luego. Claro, veremos algún día, sí, segurito. Sigamos moviendo, moviendo. Bueno, dale like por esta fabulosa serie y por la imagen tan chimba que me hice. Yo me supero a mí mismo, me sorprendo a veces y todo. Vamos a la casita del man o de quien sea. Bueno, la historia la conoceremos en cuanto pase el juego, ¿no? Porque hasta ahora no tengo ni puta idea de nada. Y lo que sé, que es lo poco que he jugado, pues ya lo descubrieron aquí mismo en este video, por Dios. Porque es lo mismo que jugaban todas las veces. Mira, la canción de nuevo. Tocan la puerta. Ma, ya están aquí. Ya, en plan, mamá, abre mierda. Ok, me ha dado risa. No, reírse de sus propios chistes no mola nada. No es un mal sitio para jubilarse, ¿eh? Yo podría montarme lo mejor. Humildad, vamos. Doctor Humildad. Oh, mierda, la salté. Bueno, ya conoces la respuesta, búho estúpido. Si estos se pelean muchísimo. Probablemente tengamos que pegarnos la noche entera. Otra vez. Ya lo sé. Ah, mira, ¿ves? Se pegan y todo. Sí, es que se ve que son... parecen esposos y todo. Y dudo que tengan café. Cállate. En las olas del océano cantarán canciones de cuna. ¡Ah! No, si escuchan tus tonterías, no lo creo. Y tus nunca sabré qué coño iba a decir. No te olvides las herramientas, tonto. Sí. Se me olvidaron, lo siento. Recógelas, vamos. No me pagan lo suficiente por esto. Y camina hacia atrás, perfecto. Tun, 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 tun. Sí, estoy cantando la música de fondo. Acto 1. Nunca se lo dije a nadie, pero siempre creí que eran faros. Son como faros, tal vez demasiado lejos. Ahora me miro al espejo. Ya, esa es la canción, el rap que está hermosísimo. Lo pueden oír allá abajo. Y le mando a Alex un saludo. Saludos. Gracias por venir tan rápido. Sin problema, a mí también se me da mal predecir muertes. ¿Es usted la hija del paciente? Oh, no, solo soy su cuidadora. Mira qué bonitas los pequeñines. Qué bonitas. Ya callé. Y estos son mis hijos, Sara y Tommy. No es que sea precisamente un trabajo de 9 a 5, así que Johnny nos deja vivir aquí. En plan, porque vamos, si está todo el día aquí. Supongo que este Johnny es nuestro paciente. ¿Johnny? Johnny. Escuche,
Si se trata de un niño, no creo que nosotros seamos lo que usted necesita. No, no, simplemente prefiere que lo llamen así. Está en el piso de arriba con su médico ahora mismo. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Es que me cago en la puta. Está en el piso de arriba con su médico ahora mismo. Vengan conmigo. Vamos, coge su maleta y andando. Un día me romperé la espalda y entonces te voy a llevar a juicio con el seguro. Bueno, cojamos la maleta y vamos a ver a nuestro amigo Johnny. Has cogido equipamiento. De acuerdo, vamos arriba antes de que se me caiga esto. Ah, mira, la muevo a ella ahorita. Sube las escaleras, por favor. Ir arriba, sí. El juego la verdad está muy bien hecho. Ok, se han ido. El que llegue primero puede tocar la melodía. A ver... Se supone que ellos están así. Carrera al piano. ¡Uy! ¡Toma ya! ¿Qué ventajota le lleva? No vale, me has empujado. No es cierto. Da igual, así te tocan las dos notas aburridas de todas formas. ¿A mí no la van a tocar los dos? Tóquenla pues. Ahí está. Me gusta la canción, es que esa canción es muy chimba, muy chimba. Lo digo y lo seguiré repitiendo unas mil veces. Escucha a esos chicos. Escucha. Esos chicos son bastante buenos para su edad. ¿Ves lo que digo? Es una canción muy chimba. Oye, tú fuiste la que dijo que no había que perder el tiempo. Y casualmente yo soy el que está acarreando el peso de un pequeño meteorito. Sí, claro, vámonos, vamos, digo, vamos, vamos, vamos. Y bueno, aquí estamos, vamos a hablar con Lily. Lily, ven, ven, Lily, Lily. ¿Listos para empezar? Claro, activar máquina. ¿Activar máquina? Sí, deme un minuto. Escrito por Kanga, un genio, un genio. Ahí le mando mis saludos y un besito en la frente. Ok, vamos a ver. Qué bonito. ¿Están seguros de que será suficiente con un enchufe casero? No sé. Ah, no se preocupe. Nosotros somos los expertos. Ya, bueno, son expertos. Yo... Mira, se fue la luz. Oh, mierda. Y volvió. Era un procedimiento rutinario. Solo la estaba asustando. Mira ya la tecnología, ¿Cómo está? ¿Qué dice? No muy bien, si tuviera que aventurar algo diría que le quedan uno o dos días. Eso es más que suficiente. Así que se puede cumplir cualquier deseo, ¿eh? ¿Mm? Podemos intentarlo al menos. Podemos intentarlo, al menos. Pero siempre tenemos éxito, porque somos geniales. ¡Oh, it's a call! Así que, ¿cuál es el deseo? La luna. ¿Mm? ¿La luna? Quiere dominarla a la luna. Él quiere ir a la luna. Estos viejos están cada vez más locos, ¿eh?
Entonces, ¿pueden hacerlo? Eso depende. La doctora quiere decir que sí. ¿Por qué no nos habla acerca de nuestro cliente? Esto... no sé mucho de él. Johnny es un hombre raro. Durante los 2 años que he trabajado aquí, casi ni ha hablado. Trabajó de artesano casi toda su vida y su esposa falleció hace 2 años. Ok. No sé muchos más detalles. Wow. Yo habría sabido más si fuera el que le llevaba el periódico. Por Dios. Sí, es cierto. No sabe nada. Nada. Ya. Tú haz lo tuyo. Bueno, supongo que si investigan por la casa, tal vez encuentren algo más. Supongo que a Johnny le molestará, ya que los contrató. De acuerdo. Bien, ¿quién de nosotros juega al detective? Me iré con la señora, doctora Rosalind. Gracias por el ofrecimiento, pero estoy ocupado marcando mi trasero en esta silla. Bien, continúa. Todomi y Sara pueden mostrarle la casa. Seguro están en el piano abajo. Sí, segurito. Ok, bueno, creo que por aquí lo podemos dejar. Llevo 15, 16 minutos, así que vámonos de aquí. Vamos a dejarlo. Espere, vuelvo un momento. Tengo algo para usted. Oh, mira el doctor goloso. ¿Qué quiere, eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere? Dime, cuéntamelo todo, cochino. Cochinate. Vaya, en serio. Quiere que... aquí, tenga esto. Ha recogido el monitor. No sé. Eso le mantendrá al tanto del estado de Johnny. Gracias. Justo iba a pedírselo. El monitor cardíaco de Johnny ahora está activo en el menú. Y hablando de menú, vamos al menú. Bueno, esto es el monitor cardíaco, ¿vale? Ahí puedes ver si está vivo o cómo está, si está mal. Pero ahora su cardiaquía, su... ¿cómo se llama? Ritmo cardíaco está normal. Y bueno, por ahora solo tenemos el objeto. Se conecta dinámicamente al local de paciente para supervisión en vivo y tal. Monitor remoto. Personajes, agente de viajes a través de recuerdos. Agente a través... ok. Y bueno, vamos a darle a guardar. Mira, aquí estaba... pero bueno, guardemos. Guardemos aquí también. Y aquí. Y nada, nos vemos en otro capítulo de To The Moon. Dale like, dale lo que sea, dale, intenta comentar algo. Y nada, nos vemos en otro video. Adiós, soy M7, adiós.